están llenas de grasa, es la menina que tem que pasa un mundo balanço cabelo. Bota do coto dorado e toma panela. Pero se ve de acá. Soy periodista, contando un poquito, vos sos un artista de acá, patrimonio de la Boca, ¿no? Sí, bueno. No hace mucho, bueno. Hace como un año que estoy acá, en la Boca. En la Boca, sí. Bueno. ¿Cuál es la avidez de los turistas que visitan este lugar? ¿Cuáles son los cuadros que más les impactan? ¿Que más les gustan? Sí. Bueno, de lo que yo hago les gusta mucho ese. El amarillo, ¿ves? El amarillo. Del medio. Sí. Pero como tiene mucha cosa pegada, no se lo llevan. No se lo llevan. Les gusta mucho el tango. El tango, claro. El tango, claro. Es un poco la evocación. El tango, los... Esto, los tipos de trabajo. Claro. Bandoneón. Sí. Lo típico. Está bien. Nuestro. Veo que también tenés un paisaje rural acá. Acá es del señor, que es pintor también. Es también. De Adriano. Bueno. Sí. Bueno. O sea que no solo le interesa lo urbano. No, nos gusta mucho el campo. Acá tenemos paisajitos. Paisajitos, qué bueno. Las raíces. Las raíces. Las raíces nuestras. Muy bien, muy bien. ¿Tienen ustedes una especie de asociación acá de pintores? ¿Cómo se manejan institucionalmente? Sí, hay una institución que se llama... Calle Magallanes, la calle de los artistas, que ya está, tiene personalidad jurídica y, bueno, claro. Y eso es lo que nos nuclea todo lo que estamos en esta cuadra, claro, claro. Con esa denominación, Calle Magallanes, la calle de los artistas. La calle de los artistas. Eso ya, bueno, está institucionalizado y funciona así. Y funciona así. Exacto. Claro. Sí. Acá hay paisajes del norte. El norte, qué bonito. Muchas gracias. Muy fragmentos de tango. De tango. Tango. ¿Todos inspirados en Filiberto o indistintamente? Indistintamente. Indistintamente. Fragmentos, porque me gusta también fragmentos. Está bien. Ya tenés otro que tiene fragmentos.
Caminito es uno de los lugares más visitados, yo creo, que está en la vida, es el interés de todos los artistas, de todos los turistas, mejor dicho, ¿no? Turismo pasa por acá. ¿Tienen ustedes así una, someramente o estimativamente, una estadística de la gente que pasa por este lugar? No, no lo tenemos, pero sí en Clarín, por ejemplo, salió en un momento que este es el primer destino turístico del turismo internacional, ¿no? Para la redundancia. Sí, sí, sí. Toda persona que entra a Buenos Aires viene a La Boca. Y después puede continuar por Recoleta, por Palermo, por San Telmo, pero este es el primer lugar. Pero en un lugar, sí. Eso dicho por estadística de Clarín. Yo sí, no la tengo. Sí, no, pero es real. Entonces, supuestamente dieron esa estadística, supongo que debe ser cierta. Que es real, y de noche, real. Como se cierra todo. Da miedo. De noche, claro. Da miedo. El turista le da mucho miedo. Claro.